Buenas tardes. Vamos a comenzar con la tercera y última sesión de las jornadas sobre el modernismo. Y comenzamos por Carmen Yolanda Lencibia Santana, Yolanda Lencibia, más conocida como Yolanda Lencibia, que cursó sus estudios y se licenció en Filología Española en la Universidad de La Laguna, donde tuvo años más tarde, en 1982, el doctorado. Fue directora de la División de Filología del Colegio Universitario de Las Palmas entre 1987 y 1990. Es catedrática de Filología Española, de Literatura Española, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y directora de la Cátedra Clerical II de esa universidad desde 1995. Fue decana de la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde su creación en 1995 hasta 1999. Fue consejera de Educación del Cabildo de Gran Canaria entre 1999 y 2002. Como profesora invitada ha impartido seminarios, cursos de doctorado y conferencias en diversas universidades españolas y europeas, destacando la docencia en la impartida en la Universidad de París en el año 1993. Su actividad investigadora se centra en la literatura española de los siglos XVIII y XIX, con especial atención a la obra y los contextos del creador canario Benito Pérez Galdós y a las cuestiones de exótica y críticas sexuales, textuales. No sé qué estaría pensando. Como especialista en literatura del XIX, ha publicado monografías y artículos y participado en congresos nacionales e internacionales. Es autora de varios libros. El primero, La lengua de Galdós, estudio de variantes en Galerada, 1987, y ha venido publicando sus investigaciones sin pausas desde su tesis doctoral en 1982. Lo más reciente ha sido la colección de Arte y Naturaleza y Verdad de obras completas de Galdós entre 2005 y 2013, 29 volúmenes. Y ha trabajado en el Comité Científico de los últimos 9 congresos internacionales galdosianos. En 2020 ganó el 32 premio comillas de Historia, Biografía y Memorias con Galdós. Ha dirigido y colaborado en distintos proyectos de investigación subvencionados por entidades oficiales. El último, el proyecto FCI 2016-75033P, Galdós Pedía 2020. Epistolario Digital, convocatoria 2016. Ha dedicado los últimos años a difundir el conocimiento de Galdós y su legado literario, sin olvidar las indagaciones sobre la literatura canaria en general y la de los 40 años del siglo XX en particular. Es miembro de la Academia Canaria de la Lengua y es hija predilecta de Las Palmas de Gran Canaria e hija adoptiva de la Villa de Frías de Gran Canaria. Es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Galdosistas y miembro del Consejo de Redacción de la Revista Internacional Anales Galdosianos, con sede en la Queen's University of Toronto, en Canadá. No solo es experta en Galdós, sino en las influencias que sobre Tomás Morales tuvo nuestro novelista más internacional del siglo XIX, nominado al Premio Nobel. Les dejo con Yolanda Lencibia. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí, agradecida a los organizadores de esta jornada que están saliendo tan bien por lo que yo he podido ver hasta ahora, y que me congratulo de ellos y felicito ya de antemano a los organizadores y a todos los que han tenido que ver en este asunto, por supuesto a la Real Academia Canaria de San Miguel Arcángel y a todos ustedes que están aquí escuchándome, y a la Fundación Martín Chirino y a Idaira, que es tan amable, y a todos ustedes. En el poema inicial de los espléndidos 24 que forman la Oda al Atlántico, Tomás Morales se declaró cantor de ánimo robusto. El mar, el gran oído de mis sueños, el fuerte, de hombros cerúleos y inerrable encanto, en esta hora, la hora más noble de mi suerte vuelve a henchir mis pulmones y a enardecer mi canto. El alma en carne viva va hacia ti, mar augusto, atlántico sonoro. Con ánimo robusto quiere hoy mi voz de nuevo solemnizar tu río. Sedme musa propicia al logro de mi empeño. Mar azul de mi patria,
mar del sueño, mar de mi infancia y juventud, mar mío. Tal calificativo, de ánimo de gusto, ha sido rescatado con especial suspicacia por los organizadores de esta jornada para componer el título general del espacio intelectual que estamos celebrando. El ánimo robusto, jornada sobre la herencia del modernismo en la cultura contemporánea. Y con el lema escrito, la imagen emblemática del kiosco modernista de San Telmo: nada es inocente y nada es gratuito. Una imagen y un lema, característicos ambos del modernismo canario, la faceta nuestra del espléndido movimiento literario que cruzó el Atlántico para romper esquemas, enriqueciéndonos con aquella particular creatividad refinada, narcisista, aristocrática. Reflexionando sobre tal tema al inicio de esta charla, casi me parece un envío, un reto, con ánimo robusto para trabajar en Tomás y en todo lo que signifique el avance de nuestra cultura. Tomás Morales, el gran poeta, el modernismo había de ser el crisol de su escritura, un modernismo exuberante y sonoro, pero también un modernismo trascendente, acorde con la crisis de valores de finales del XIX y abierto al cosmopolitismo, a la filosofía profunda de los espacios urbanos, a la reinterpretación de los lugares míticos clásicos, al alumbramiento del alma del poeta, siempre hondo y reflexivo. No estaríamos celebrando hoy a Tomás Morales si no hubiera sido el gran poeta que su talento le permitió ser. Su impronta intelectual, sin embargo, no se limita a habernos legado ese cuerpo poético, ni en haber conseguido complementarlo con la amistad y la sintonía de las mejores voces del modernismo canario de su época, sino que además Morales llegó a formar parte íntima del tejido social de su época y volcar en ella sus afanes como médico y como hombre público, dedicándole al cabildo insular los últimos meses de su vida, impregnando el rehacer de la corporación entonces con un toque de moderación, de elegante serenidad, de espíritu de diálogo, diríamos que de finura, de aristocracia. Nació en 1884 y vivió su infancia en lo que era una pequeña población de caminos diseminados. La Moya de la infancia y de la primera juventud, cuyo espacio no escapa, a la sensibilidad del poeta de los apuntes pictóricos, presente ya en los versos de la canción Vacaciones Sentimentales. Apuntes pictóricos mágicos porque tienen, además de paisaje, color, olor, luz y ternura. Cortijo de Pedrales, en lo alto de la sierra, con sus paredes blancas y sus rojos tejados, con el sol del otoño y el buen olor a tierra húmeda en el silencio de los campos regados, bajo la dirección tenaz de los mayores, se fomentó la siembra y se plantó la viña, y más tarde sus hijos, que fueron labradores, regaron con su egregio sudor esta campiña. Allí los imagino con ademán sereno, bajo las negras vigas del recio artesanado, al presidir la mesa, partiendo el pan moreno, sus diestras que subieron conducir el arado. O en la quietud benigna del campo oloriente, mientras el agua clara corre por los bancales, de codo sobre el mango de la sala luciente e inclinada a las tierras, a las testas centrales. Oh, el perfume de aquella existencia duraña, que ignoraron en medio de estos profusos montes, si tras estas montañas abría otras montañas y nuevos horizontes tras otros horizontes. He querido rescatar este poema completo, aunque es un poquito largo, porque me gusta reparar en lo que significó para Tomás Morales la modernidad, pero anclado en la tradición de los mayores y en el compartir de ese alimento cristino que supo él hacer de un monumento poético excepcional, pero que reside en el fondo siempre de su escritura. Sentimentalidad y nostalgia
preñen los recuerdos de la infancia, evocaciones plastificadas por Tomás en versos como todos suyos de perfecta arquitectura, y he recordado el breve rincón de un pueblecillo, una casa tranquila inundada de sol, unas tapias musgosas de encarnado ladrillo y un jardín que tenía limoneros en flor. Una pequeña rubia como un fruto dorado cuyas pupilas eran de una pasible luz y un audaz rapazuelo de correr alocado vestido con un traje de marinera azul. Nunca se leen de más de la cuenta las versos de Tomás Morales, porque la arquitectura sonora que le supo dar es un regalo para el oído y es un regalo para la meditación. A principios de la década de 1890, al principio de 1890, el joven Tomás se traslada a Las Palmas de Gran Canaria para ingresar en el Colegio de San Agustín. Recordemos, la institución docente nacía de la voluntad de progreso, ánimo robusto igualmente, de la generación político-social de los años 40 canarios, aquellos de López Botas, de Domingo J. Navarro, del gabinete literario, de la lucha por el porvenir de Gran Canaria en una época tan determinante. Allí, en el San Agustín, estudiaban los hermanos mayores de Tomás. Allí, en los pasados años 50 a 60, estudiaron Pérez Galdós y León Castillo, y poco después la generación de los hermanos Millares, de José Betancur, de Ángel Guerra, de José Beltrán Cortés, de Domingo Rivero, y ahora su generación, con él Rafael Romero, Luis Oresta Silva, Néstor Martín Fernández de la Torre, casi todos ellos alumnos internos que hicieron de esta sociedad y de ese colegio lo que significa para hoy como el prestigio de esas voces antiguas que tuvieron la suerte, repito, por aquellos ánimos robustos de los años 40, de poder estudiar su bachillerato aquí en las islas, en un centro excelente. Fue Tomás Morales un bachiller aplicadito, más o menos, como dijo de sí Benito Pérez Galdós. Y como maestro de la novela, un joven entusiasmado, distraído, los ojos oscuros ahora, entrecerrados por la añoranza de los espacios abiertos de la infancia recién abandonada. Por fin se terminaron aquellas vacaciones, otra vez en el colegio con su péndulo lento, los empolvados mapas de los largos salones y los eternos días llenos de aburrimiento. A últimos de septiembre, una mañana fría, nos recogió el vetusto coche de la pensión. El primero de octubre, poco piadoso día que era tan detestado por nuestro corazón. Por las ventanas del colegio, el olor suave del mar cercano, las múltiples campanas rotundas, sonoras, delicadas, su lenguaje sencillo, como su alma, que es buena. Para los funerales tienen un triste sonido. En la primavera ríen, cantan por Nochebuena. Parece que en Los Ángeles invitan a la cena y después nos anuncian la plática serena, tan nueva y tan grave, las noches del sermón. Son las campanas de la catedral cercana y son igualmente las campanas de la iglesia de Moya. Cuando en la noche reina la inquietud silenciosa y hasta es callado el viento que mueve las espinas, descienden hasta mi alma una voz defectuosa. Las campanas del pueblo son mi pueblo amigo. Esquilón de la aldea, que eres como un hermano, que sabes tantas cosas queridas para mí. Cuando alegre repicas con tu ritmo vano, volteando en la torre, travieso y parlanchín. No quiero salir de lo que tengo escrito, porque si no, pero quiero traer ante ustedes la importancia de las campanas en aquellos tiempos. Hoy el rumor y el ruido y otras muchas cosas nos han quitado aquellas campanas, pero todos los que somos un poco mayores, todos los que tuvimos la suerte de vivir en el campo en algún momento, sabemos que las campanas eran el acompañamiento, la hora de la cena, la hora de la merienda, la hora del hambre. No podía escapar al sentimentalismo de Tomás. Finalizaba Tomás su bachillerato cuando en el 1898 español retumbó el aldabonazo de la ruptura de un pasado tenido por glorioso que imponía el paso adelante de la reconstrucción de un espacio diferente, asentado sin embargo en el pilar firme del arraigo español.
fue, en palabras de Fernando González, la época en que Rubén Darío triunfaba en Madrid y la revisión literaria del 900 ganaba las primeras batallas. La renovación poética procedente de América pasó frente a la isla, camino de la península, no se detuvo en el puerto en primera instancia, pero prendió, sin embargo, y centra uno de sus frutos más valiosos entre estas islas en este momento y en el pasado. Llega en 1900 y se matricula Tomás en el curso preparatorio de medicina en la Universidad de Cádiz. Es un primer paso de un aprendizaje foráneo siempre enriquecedor. Una anécdota, la de la primera travesía marina que a ningún isleño puede dejar de impactar, me dijo de Morales, evocación poética en versos inmortales. Noche pasada a bordo en la quietud del puerto. Ahora mismo amanece, la caridad escasa va invadiendo los fardos del espigón desierto. Se oye el eco fugitivo de una barca que pasa. Frescor acariciante de la brisa marina, muelles que se despiertan, apagados rumores de velas que trapean en la paz matutina y lejanos silbidos de los remolcadores. Recordemos, ahora un paréntesis nada más, que el gran Galdós no fue indiferente a esta experiencia, a la que dedicó una prosa espontánea, un si es, no es, poética, que no es el caso de recordar, aunque la recordamos todos. Cambia pues el horizonte de Tomás atravesando ese mar. El mar, bueno, esto me lo estoy inventando ahora, el mar, el Canaria, forma parte sustancial, bueno, no hace falta que se lo diga, parte sustancial de nuestro ser, porque o lo cruzamos o nos ahogamos, una de dos. Cambia pues el horizonte de Tomás. Ahora, el abierto y extenso de la bahía de Cádiz, a cuya belleza no puede sustraerse. Vamos llegando en medio de un poniente dorado, el océano brilla como una inmensa llama, y poco a poco, lenta, la noche se derrama en la paz infinita del puerto abandonado. Nada perturba el seno de esta melancolía, solo un faricho cuelga sobre el agua incansado, y hay tan desesperanza en el aire pesado que hasta el viento parece que ha muerto en la bahía. En 1904, el joven estudiante se traslada a la Facultad de Medicina de San Carlos de Madrid. Se abre entonces una nueva etapa extraordinaria en su vida. Desde este año, al 1910, del regreso a Gran Canaria con el título universitario bajo el brazo, Tomás Morales viviría años esenciales para su formación poética y para su formación humana, intelectual y personal. Allí podrá entrar en contacto directo con aquel ambiente literario atractivo de quienes buscaban en el modernismo su modo de expresión. Allí frecuentará tertulias de café, experimentará el sabor de la bohemia y dialogará con escritores e intelectuales como Salvador Rueda, Villa Espesa, Marquina, Díez Canelo, Fernando Fortún, el amigo cercano. Allí estrechará lazos con intelectuales isleños como Luis Oreste Silva, Ángel Guerra o incluso con el ya anciano Benito Pérez Galdós. Mención aparte merecen en la formación madrileña de Tomás dos círculos o reuniones literarias, una más pintoresca, la de la casa de Francisco Villa Espesa, amigo devoto, que será enseguida fundador de la revista Latina, y otra más selecta, la de Carmen de Burgos Colombine, aquella mujer generosa y sabia, Carmen de Burgos Seguí, que reunía intelectuales y artistas en las tardes de los domingos, que les ayudaba, que se recreaba con sus éxitos, que les abría camino. Yo soy una enamorada de Carmen de Burgos. Creo que la misión que hizo en aquel momento en Madrid fue impagable y que no siempre le pagaron bien los individuos masculinos que pasaron por ahí. En uno de esos domingos retumbó la voz de Tomás Morales con su poesía impactante. Fue en 1908 cuando sus versos habían asomado y asomaban en publicaciones periódicas, revistas como Renacimiento Latino, Revista Crítica, y cuando los poemas de la gloria, del amor y el mar, publicados en su totalidad en la Revista Latina de Francisco Villa Espesa, eran aclamados unánimemente. Aquella juventud reconocía al poeta Tomás Morales como la voz más atractiva del momento, especialmente
por la perfección formal de su poema y sobre todo también por el tratamiento en ellos tenía el mar, que ocupaba, como saben ustedes, el tercer apartado de los poemas de La Corte del Amor y del Mar. Declararía Carmen de Burgos posteriormente que nunca podría olvidar la voz rotunda y el gesto altivo de aquel gigante moreno de pelo abundante, alto, fuerte, que declamaba con ánimo robusto: puerto de Gran Canaria sobre el sonoro Atlántico, con sus faroles rojos en la noche caliña, y el disco de la luna bajo el azul romántico, rielando en la movible serenidad marina. Todos los que hemos navegado entre la península y estas islas sabemos el impacto que sigue siendo para personas foráneas el mar, contado, no cantado, porque no tenemos todos la suerte de tomar morales, pero contado desde nuestra cercanía y desde nuestra intimidad, que yo lo he podido experimentar, logra levantar como ampollas de simpatía y parece que hay una corriente. Estoy segura que fue lo que Tomás Morales en este momento consiguió de una manera además excepcional, como solo sus versos podían hacer. En 1910, mientras promocionaba su nuevo libro de Madrid y las Palmas de Gran Canaria, Tomás Morales terminó la carrera de medicina y regresó a su isla para instalarse aquí. Traía los poemas de La Gloria de la Gloria del Mar en el papel y un amplio mundo de creación en la mente. Para la tradición literaria canaria en concreto, la aparición de ese libro marcó el comienzo de la modernidad. Desde un punto de vista literario, estos poemas habían supuesto un giro en la sensibilidad poética del momento. Ya satisfaba en ella un equilibrio novedoso entre aspectos aparentemente opuestos: el motivo realista, los puertos, los marineros, los barcos, el comercio, y la visión subjetiva y simbolista propia de la ensañación romántica con que los temas eran tratados. Formalmente, Morales había tratado esos aspectos mediante una expresión renovada en donde sobresalía la estructura del soneto de verso alejandrino, dotado de un ritmo exquisito y una sonoridad peculiar, demostrando además excepcionales cualidades para tratar los temas en la línea de la nueva estética de una manera totalmente nueva y rupturosa. Sin embargo, desde un punto de vista interno, en la relación con el conjunto poético de Tomás Morales, los poemas del amor y del mar no son más que el primer eslabón del magno proyecto que materializaría en el tiempo en las Rosas de Hércules la clave simbólica y poética de su poesía. Los cuatro elementos, tierra, mar, aire, fuego, protagonizarían entonces este ambicioso proyecto en el que la tradición grecolatina se convierte en hilo conductor de un lenguaje que pretende poetizar, entre otras cuestiones, el elemento oceánico, la ciudad y el progreso, el volcán, incluso el propio arte, mediante distintos temas de composiciones y recursos: ambiente festivo, homenaje, elegía. Ya en las Islas Canarias, entre el año 10 y el 14, Morales se instala sucesivamente en Moira y en Agaete. Su regreso a Gran Canaria le permitirá intensificar sus lazos con amigos de siempre, con Alonso Quesada, con Pablo Torón, con Manuel Macías, con Domingo Guerrero, con el pintor Néstor, así como otros dos jóvenes: Claudio, Pedro Perdomo, Agustín Villares, Fernando González. A partir de 1913 ejercerá como médico de familia en Agaete y en 1914 contraerá matrimonio con Leonor Ramos de Arda, una joven inteligente y una musa feliz. Tuvo suerte Tomás. El rapaz de los ojos vendados golpea mi puerta y su golpe atraviesa la casa desierta. Voy, amor, con qué afán mis deseos bajaron a abrirme. Entra, amor, francas tengo mis puertas para recibirte. El rapaz de los ojos vendados vuelve a mi puerta y su golpe estremece de gozo la casa desierta. El rapaz de los ojos vendados franqueó mi puerta, su vista dejó perfumada la casa desierta. Me he entretenido en estos versos porque son otro aspecto de Tomás muy interesante y muy genuino.
¿Cómo vivió Morales estos primeros años de profesional de la medicina en un espacio rural, en un espacio rural dedicado a ser esposo y padre? Las noticias locales nos hablan de un médico generoso y entregado que recorre a caballo los pagos campesinos de sus pacientes y de una personalidad amable y convivente con los paisanos que pasan a ser sus amigos, con los familiares cercanos, con el cura, con el boticario, con las instituciones preocupadas por la enseñanza y el progreso, con la sociedad recreativa de la que fue miembro Hernando Navarrete. Él apenas en aquel tiempo bajaba a la ciudad. Entre sus mismos, en sus muchos elogios y epístolas, no faltarán alusiones a la realidad de profesionales que encorsetan los sueños. Recordemos, y no lo voy a leer, lo voy a saltar un poquito, el elogio al médico Luis Millanes, al Alonso Quesada, poeta amigo del mundo de los sueños. Sus amigos poetas lo visitaban en su refugio gaeteño, recitaban, conversaban, soñaban. Él gozaba de la belleza agreste del paisaje, de la paz campesina, del caserío de las nieves y su puerto de pescadores. Tarde en la selva, agreste soledad del paisaje, decoración del rayo de sol en el ramaje y lento silabeo del agua cantarina. Madre de la armoniosa tristeza campesina, tarde en la selva, tarde de otoño en la espesura del boscaje, en el triunfo de la arboleda pura, bajo la vocación de las copas sonoras y el plácido consorcio de las dormidas obras. Era Tomás Morales un poeta vocacional convertido en médico, una profesión por otra parte nada contradictoria con el ser enfermo del poeta. La medicina, el médico, la neurología eran en la época símbolo del adelanto nacional que tiene como primer destino la incursión en el interior humano para saber más del hombre, para comprenderlo mejor. Tomás navegará en adelante conjugando la celebración de la ciencia con la asunción del modernismo personal, alambicando su interior la visión real humana con la visión profunda política. De ello, su organismo saldrá robustecido. Sin duda, el gran admirador de Galdós asumiría como propia la lección del maestro para acudir a la medicina y al médico en el momento de ahondar en el pálpito humano de la realidad que recreó. Entre los protagonistas de sus elogios, tampoco voy a tener muchos aquí, figuran médicos, matemáticos, artistas, educadores. El médico y el maestro, dos pilares para profilaxis y para la terapéutica del individuo, lo tenía claro Galdós. Recordemos su novela La desheredad y el mundo que la rodea. Tomás Morales, el fervoroso galdosiano, así lo hubo de ver. Y la medicina, el impacto en el internal humano físico también tuvo una importancia. Creo que se le debería dedicar a esto una lección completa, pero de otro momento. Pero en el Tomás yo lo veo asomar con mucha frecuencia. En 1915 estalla la Primera Guerra Europea, de repercusión obligada en todo el continente y en las islas de los puertos abiertos, ahora son distintas. Las islas acusaron las peleas sin sangre entre la Teófilo, bueno, sin sangre, entre la Teófilo y el Hermanófilo, que los periódicos locales hacen constar, Eco, el diario de Las Palmas, casi siempre con el tono humorístico de quien quiere enmascarar la tragedia. Los signos fervorosos, es que aquí me salté algo de Alonso Quesada. Los signos fervorosos muestran al Tomás de la aliadofilia ferviente bajo el trueno brutal de la guerra, bajo el miedo y el hambre y el odio que agobia la tierra. El poeta se dispone a cantar y su voz temblorosa quiere hacerse vibrante y humana sobre el mango dolor de la suerte ante el ojo celar de la muerte, tirana de los aires, la tierra y el mar. Morales, pues, era gaete, observando, meditando. Nada vacío, sin embargo. Se asoma a las páginas de Eco, al diario sobresada, como nombre insignia, aparece su verso en castaña, mientras prepara las cosas de Hércules, que habían de constituir con el tiempo, hoy lo constituyen, la obra única global, que como sabemos, él no llegó a ver terminado.
está ahora en un momento de transición. De ahora, y estamos hablando de 1914, 15, vamos llegando al 19. Fraguarán por fin en las rosas de Hércules. Fíjense el título, qué bonito, ¿verdad? Las rosas, algo delicado, algo tan bello como efímero de alguna manera, de Hércules por otra parte, algo rotundo, firme, generoso, que se estructuraría, como sabemos, en tres libros. Los nuevos poemas de La Gloria del Amor y del Mar, que vuelve a publicar cambiando algunas cosas de la edición primera. El segundo, los poemas escritos hasta su regreso a la isla. Y en el tercero, los más recientes, que van a quedar un poco en la nebulosa del tiempo. Tomás trabaja, escribe, disfruta de las visitas de sus amigos a la Viña Norteña. Hasta llegó a tener un coche amplio, lo vemos en alguna foto, que el adelanto de la fotografía nos lo permitió conocer. Todos aquellos poetas sonrientes de la gaete en el coche de Tomás. Los años finales del 19 y principios del 20, como sabemos, conocieron aquella revolución económica, social y cultural de nuestra isla, la construcción del muelle de la Luz en la base de tal circunstancia, con todo ello industrialización, modernización, crecimiento urbano, cambios sociales, notable presencia extranjera, ingleses los más destacados, no los únicos, de sus manos, de los ingleses, los bancos, los primeros chalets, los primeros hoteles, los cables, de alguna manera, telegráfico el primero, telefónico después, los correos a vapor, que pasarían eléctricos en 1910, perdón, es inexorablemente el aburguesamiento de la ciudad. No había surgido el modernismo, movimiento cultural en contra del sentido utilitarista, no había nacido en guerra contra la vulgaridad, eran cambios que no podían ser vistos sin recelo por quienes habían asimilado las consecuencias del llamado 98 del desastre comercial, ya, del colonial, perdón. Y ahora una ciudad que cambia y unos ciudadanos que no parecen estar en condiciones de asimilar los nuevos tiempos. Citemos ya el periódico Eco, y citaremos más adelante en Otrada, y otros habrá en Liberal, La Crónica, en que un Alonso Quesada siempre ácido dejará una visión pesimista envuelta en humor para disimular el efecto de aquella sociedad que se abría no al ritmo que algunos hubieran querido que se abriera. Subsiste cierto orgullo distante de esta actitud que se traduce en una voluntad de cosmopolitismo y en una tendencia a preservar un individualismo distante. Hemos citado a Alonso Quesada y hemos de citar ahora forzosamente en esa distancia espiritual a Saulo Tolón, el poeta amigo de las monedas de cobre simbólicas. Conviene evocar ahora también una faceta atractiva de Tomás, el que pasea la ciudad con mirada cómplice, apenas crítica y especialmente cercana. El conjunto de poemas agrupados en Poemas de la Ciudad Comercial son los más característicos ahora, dedicados a Saulo como tenía que ser. En ellos silba, serventesio, cuarteto, algún soneto, sonoridad interiorizada siempre. El mito clásico ligado a la realidad urbana. Casi un envío significa el cambio, el canto primero. El poeta enclava esa ciudad en pleno océano sobre el arrecife de coral cambiante que el mito del Atlante nutriera de símbolos y de antigüedad, donde el sol erige su solio pagano y se cuenta perenne la hazaña de Alcina, se asienta la ciudad del canto, mi clara ciudad. La mirada del poeta es la primera parte de este canto, abarcadora, como situada en una cabaña mágica para describir, para rememorar los albores de una planificación que sería realidad, de la cual nos hablaron el primer día en un interesante aperitivo que nos dieron por aquí. Sobre la ensenada que extensa culmina, su coloreada comba de basalto tiende la colina. A su abrigo hicieron cavar previsores, sus hondos cimientos los progenitores, y en una alborada de luz matinal perfiló la urbe su límpido diseño al subir del llano solar ribereño
siguiendo la blanca curva litoral. Fíjense que es pintura, es movimiento, es poesía, es descripción. Se trata de una fundación en la que no pueden faltar los dioses eternos que le dan prestancia sobre la oración ardiente de su aflujo, el mar. Céfiro, Alcide, Helio, Apis, Demeter, Mercurio, el último, Mercurio, pero que aporta la nota comercial, la nota comercial que ahora interesa a la ciudad, que va a cambiar de rumbo hacia la realidad. Es la plaza del triunfo, la contienda diaria, es la puesta en marcha de esa maquinaria de ruedas audaces y ejes avisores que el cálculo impulsa y el olor gobierna con la gira moderna de los agiotistas y especuladores. Son anchas tus calles y tus malecones, todos van a gloria de tu puerto, entonces puerto natural, un barco que arriba con una avería y allá en la bahía, refugio seguro contra el temporal. Después tu incremento, un inexcitado desenvolvimiento, un infatigable sueño de grandeza y el advenimiento de esa soberana que llaman riqueza. Es el mañana esperanzado también. Mañana, mañana, es tu meridiana, brilla el caduceo del dios singular. Él dijo, tus vastos destinos futuros, lo oyeron tus muebles de sólido puro, que son como abiertos caminos al mar. Para el Morales, voy terminando, para el Morales comprometido con su tiempo, para el ser humano poeta, que armoniza con cara de una misma moneda la realidad vital y la poesía, para el poeta del ánimo robusto que hoy nos congrega para conversar sobre el modernismo y sobre su herencia, el conjunto de los poemas de la ciudad comercial no tiene desperdicio. Lo hace el Morales que se manifiesta ante la ciudad desde el sentido cosmopolita y el exotismo que caracterizó a amplias zonas del modernismo literario, desbordándola imaginativamente, aplicando la imaginación poética a sus calles, a sus plazas, a sus individuos, la ciudad de ayer, la calle de Triana, las tiendas orientales, la calle de la Marina, el barrio de Vegeta. A principios de 1919, el poeta se traslada con su familia a Las Palmas de Gran Canaria, al centro de aquella urbe, en donde se sitúa, abre su despacho profesional. Y enseguida se pronuncia en la militancia política de la entonces provincia dependiente y esperanzada entre los liberales que formaban el Partido Liberal Demócrata y que pudo contar con La Jornada, el diario La Jornada, como oficial. A finales de este año de 1919, entre su consulta, entre el deambular ciudadano, entre los poetas amigos, ya tiene Tomás Morales materializado el segundo tomo de La Rosa Verde. Y se traslada a Madrid para cuidar la edición del libro. El resultado es esa magnífica edición que se cerró el último día de ese año, de 1919. Una edición modernista, magnífica, preciosa, que es a la vez la máxima exigencia. Allí los artistas amigos, el pintor Ernesto, el artista José Hurtado de Mendoza, el arquitecto Miguel Martín Fernández, que colaboró en el diseño. Me pensé en algún momento traer el Power a esta charla, luego pensé que me iba a traer demasiado y que en realidad el poeta necesita más versos que imágenes, pero la imagen hubiera sido magnífica para esta edición que estoy rememorando ahora y que todos tenemos aquí en la mente, porque es de lo más bello que se ha podido ver en una edición literaria. Para Morales comprometido con su tiempo, a ver, ay, perdón. Desgraciadamente fue breve esta etapa moraliana en la ciudad de Las Palmas, pero fue particularmente intensa. Como poeta lo consiguió terminar, como saben ustedes, en los terceros de la Rosa Verde. Como médico, consolidó su personalidad de profesional atento y comprometido. Como ciudadano, elevó su voz a través del cabildo de la isla en su condición de vicepresidente o de presidente de instituciones para, por ejemplo, decidir respecto al monumento
que Las Palmas elegiría a Benito Pérez Galdós y para que fuera Vittorio Macho el escultor designado. Se habían conocido Vittorio Macho y Morales en Madrid y habrían de congeniar enseguida los dos artistas. También Vittorio Macho, Tomás Morales y el modernismo merecería una charla extensa porque es muy importante esa impronta en lo que sería luego la escuela de los grandes artistas, pero bueno, aquí hay mucho de hablar. Bien, decía que se habían conocido en Madrid, que se admiraron mutuamente. Como saben ustedes, Macho, aparte de hacerle un retrato, está presente en el cementerio de Las Palmas. Bueno, no voy a seguir porque de esto saben ustedes. El poeta Tomás Morales le dedicó una hermosa obra escrita, al parecer en sus últimos días de vida. Tú llegas de Castilla la Vieja, corazón de la raza. Loor a ti, maestro, que el pensamiento acoplas con el dominio diestro e infundes a tus bloques con pródiga medida, igual que un Dios magnánimo, multiplicado y fuerte, los dos extremos polos de la verdadera vida, al monumento, vida, y en el sepulcro, muerte. En 1920 el estado de salud de Morales era muy delicado, a lo largo del 21 empeora, y el 15 de agosto, como saben ustedes, fallece en Las Palmas de Gran Canaria. Tomás Morales fue una pena, bueno, no tuvo más vida, las cosas son como son. Es el máximo representante del modernismo en Canarias. Es uno de los máximos representantes del modernismo en Canarias. Uno de los más significativos de la literatura hispánica. Tal vez precisamente porque construyó su monumento modernista en un momento en que este pudo ser asumido con algo de perspectiva, el modernismo tardío canario, estamos siempre diciendo, cuando Rubén Darío era casi un símbolo que seguía celebrándose, pero cuando ya se habían publicado Las Soledades de Antonio Machado, cuando ya se habían publicado Las Elegías Puras, Las Intermedias y las Elegías Lamentables de Juan Ramón Jiménez, es decir, en un momento en que esa trascendencia le había dado solidez y le había dado una mirada mucho más amplia. Mucho se ha escrito sobre Tomás Morales y mucho más se seguirá escribiendo. Nada sobra al volver una y otra vez al poeta eterno, el que fue madurando despaciosamente la rotundidad profunda de su verso, el que soñó con meter en una trilogía una epopeya canaria completa, el que consiguió convertirse en el poeta de todos, desde los años breves de su existencia entre nosotros y cuyo eco profundo no ha dejado de resonar. El mismo Tomás Morales que hizo realidad su convicción de que el más trivial asunto puede ser embellecido por la imaginación maravillosa de un Víctor Hugo, porque los hechos consumados dan al artista la mitad del trabajo hecho. Declaró esto el poeta en una entrevista a Félix de Aranda, que han rescatado de un tomo de Sebastián de la Nuez, y el nombre de Sebastián de la Nuez me sirve para agradecer a todos los grandes estudiosos que ha tenido y que tiene Tomás y que nunca acabamos de aprender de ellos, los antiguos, yo pienso en don Sebastián, por su parte, pero también en los nuevos, en Osvaldo Berna, en Antonio Enrique, en Belén Morales, en José Rodríguez Palo, en Santiago Enrique, bueno, en todos. Muchas gracias a todos ellos y a todos ustedes por haber estado aquí esta tarde. Gracias.